actividad del entrenador y de los jugadores en el descanso es fundamental. Bien aprovechado, puede ser de gran ayuda para que los jugadores se recuperen físicamente para la segunda parte. Pero mal aprovechado es peligroso porque los jugadores pueden desconcentrarse y que no rindan al máximo en la segunda parte. Este es precisamente el objetivo del entrenador cuando habla con sus jugadores en el descanso del partido. El periodo de descanso tiene como objetivos que los jugadores se recuperen, vayan al cuarto de baño, beban agua, cambien o ajusten sus equipaciones, rehagan sus vendajes, se pongan hielo para aliviar el dolor de un golpe, etc. Y además, que el entrenador pueda dirigirse a ellos para mejorar su rendimiento en la segunda parte. Facilitar el mejor rendimiento en la segunda parte, apartando cualquier comentario de la primera parte que no sea importante para conseguir el objetivo. En primer lugar, es conveniente que el entrenador establezca una rutina de funcionamiento en el descanso, incluyendo todas las actividades propias de este periodo. De esta forma, podrá aprovechar mejor el tiempo disponible. Después, antes de dirigirse a los jugadores, es aconsejable que medite brevemente lo que quiere decirles en lugar de actuar impulsivamente sin una estrategia. La pausa del descanso es muy valiosa. No debe desaprovecharse improvisando cualquier cosa según el estado de ánimo del entrenador. En poco tiempo, el entrenador debe decidir cuáles son sus objetivos y sus estrategias para sacar el máximo rendimiento de sus jugadores. Al impartir instrucciones, es conveniente que el entrenador siga la pauta que en general debe predominar en un partido. Pocas, precisas y muy claras, centradas en las conductas concretas que los jugadores deban realizar en la segunda parte. En breve momento, el entrenador puede recordar, corregir y reforzar las acciones del primer tiempo, siempre que sean relevantes para el segundo tiempo y terminando con instrucciones específicas para la segunda parte. Bueno, muy bien, ¿vale? Lo estamos haciendo muy bien. Pero, ya sabes, nos falta un poquito más, que es aquel empuje que necesitamos cuando entrenamos los lunes, que no paramos de correr, que vamos para allá, vamos para acá, venimos, movemos la pelota, pero con sentido, ¿vale? ¿Sentido qué significa? Que cada quien tiene que saber en el sitio donde está jugando las cosas más claras y más sencillas para hacer. Se los juegan simple y ganamos. Y otra cosa que estoy viendo es que a veces nos descuidamos. Los dos goles han sido por errores nuestros y fallos. Si no, no hubieran marcado ningún tipo de minuto. La lateral, primera función es marcar. La defensa lo primero que hace es recuperar la pelota. No se va al ataque como loco creyendo que se va a marcar un gol, no. La defensa lo primero que tiene que hacer es controlar el ataque de ellos. Una vez se recupera la pelota es cuando uno sale a jugar, ¿vale? Oscar, eso es lo que nos está pasando por tu banda. Tú primero preocúpate en estar detrás de él, marcando. Y una vez recupera o anticipas es cuando vas al ataque. Y lo mismo Germán, no se va uno al ataque porque sí, uno se va cuando puede hacerlo, ¿vale? La primera función es controlar. Ya veis que tienen dos delanteros muy buenos y rápidos, pues eso es lo que tenemos que controlar. Y lo del medio, ojo, ahí es donde necesitamos mejorar. Ahí es donde necesitamos mejorar, el 8 es muy fuerte y ahí es donde necesitamos un hombre que se encargue de trabajar ese medio. Es por eso, Aleix, que tu función ahora va a ser esa. Medio por derecha. Medio. No tenemos la cuatro, pelota. 4, 3, 3. Tú estás ahora por derecha en medio. Entonces no tenemos la pelota.
tu función es, estás ahí, cuando se recupere, ya te abres en banda, porque por banda sabes jugar, ¿no? Pero antes, cuando ellos van a sacar o algo, tu función es esa, medio por derecha. Es hora de marcar un gol. Si hacemos un gol, los ponemos nerviosos. Estoy segurísimo. Y una vez un equipo se pone nervioso, viene el segundo, viene el tercero y se puede remontar. Pero lo más importante es tener ganas, ¿no? Correr, empujar, meter, todo pierna, ¿no? Y es hora de marcar un gol, ¿no? Entonces, otra cosa, otro fallo que estoy mirando es el problema del gol del córner. Gol en contra. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado 2-2. Exactamente. Superioridad, muy bien. Nos hemos emocionado, se fueron al ataque, perdimos el balón, nadie fue a anticipar de acortar. Y a partir de allí, nos contragolpearon. Entonces, ¿y el que coge el balón qué hace? ¿A quién se la tira? Exactamente. Solo tienen esa jugada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Anticipar al 9, que para eso lo he puesto a él. Siempre pegado al 9, pero ¿quién le hace la cobertura? ¿Quién le toca? ¿El lateral o el...? Vale, perfectamente. ¿Qué más dudas hay del partido? Yo no quiero más contraataques de ellos. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cuántos jugadores tengo que tener yo atrás? Tres como mínimo, porque ellos son dos. Tú no te tires, no eres delantero ni extremo ahora, eres un medio por la izquierda. Que primero recupera la pelota y luego a partir de eso juega. ¿Qué más dudas? Thiago, te mueves bien por la delantera, te mueves bien, pero que se nos vea la cara de equipo, de luchadores, de esfuerzo, de sacrificio. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué? ¿Animaos? Sí, sí. ¿Vamos a jugar bien? Venga, va, vamos a movernos. Más agua el que quiera y ya está. Aquí tienes. Ahí viene ya el equipo y el árbitro. Sin embargo, no es conveniente que el entrenador destaque acciones esporádicas como un regate, como un tiro. De esta forma, el refuerzo servirá para fortalecer la autoconfianza de los jugadores al destacarse conductas que dependen de ellos mismos en un porcentaje muy alto. El entrenador debe finalizar su charla especificando los objetivos prioritarios de realización para la segunda parte y transmitiendo un mensaje optimista que anime a los jugadores.